Derrota clara por 3-1 del Cartagena en el campo del sanluqueño, donde a los 23 minutos y por medio de una falta lanzada por Dani Huiza, que tocó en la barrera, los locales se adelantaron en el marcador. Después del descanso, tras una jugada personal de Eladi Zorrilla, el defensa José puso en propia meta el empate a 1. Luego, a 8 minutos del final, llegó la expulsión de Joao Costa y también de falta lanzada magistralmente por Toro el 2-1. Ya a la desesperada y con un Cartagena buscando el empate, en una contra hubo penalti y Magui se encargó de transformarlo en el 3-1 definitivo. Tuvimos la desgracia de la expulsión de nuestro portero y tras esa jugada del gol que mata el partido, ¿no? Pero bueno, en ese momento el equipo si había un merecedor de buscar algo más, de buscar algún gol más, me parece que los méritos lo estaba haciendo Cartagena, pero bueno, en el fútbol nunca se sabe y me parece que fue un poco lo que pasó. Visto otras jornadas. Bueno, no nos olvidamos del Cartagena. Ya ha pasado la tempestad tras esa derrota. El equipo entrenando esta mañana lo ha hecho a puerta cerrada en su estadio y él, ahí lo tiene Mario, va a ser una de las novedades obligadas para el próximo choque, que deja 5 puntos de colchón para el siguiente partido. Va a ser frente al villanovense, un choque donde no va a estar ni el máximo goleador del equipo, Eladi Zorrilla, ni tampoco el guardameta Joao Costa, ya saben que fue expulsado en Sanlúcar. Dos hombres esenciales a lo largo de esta temporada para Gustavo Munua y sin los que el equipo va a tener que tratar de sacar esos 3 puntos.